muchas veces las soluciones se están en proceso de elaboración y no llegan cuando con la premura que la exigencia exige, y vamos de alguna manera solucionando lo que está al alcance, ¿no? Recuerda que estamos en una situación económica compleja, ¿no? Donde las necesidades son cada vez mayores y más diversas y los recursos escasos. Entonces creo que hay que destacar el esfuerzo que hacen los gobiernos provinciales, también nacional, de ir paliando estas situaciones de emergencia, ¿no? Hay que buscar soluciones, seguro. Y en eso somos responsables todos, el Estado, los empresarios y también el trabajador, que también tiene que colaborar. Y veo que se están haciendo cosas. Yo la verdad que soy bastante bastante optimista, y aparte un dato de la realidad, se están dando soluciones.